¿Qué tal? Bueno, hoy os quiero hablar de las rutinas. Iba paseando y, bueno, sabéis que en estos días ha habido un cambio de temperaturas importante. Han subido después de haber bajado. Seguro que alguna de vosotras, incluso con estos cambios, os habréis constipado y bueno. Como os digo, he pensado en hablaros de las rutinas. Ya no, yo siempre me voy a hacer deporte sobre las 6, las 7 de la mañana, porque son las horas más frescas del día. Pero claro, en estas fechas, esas horas no suelen ser las más agradables. ¿Qué implica esto? Bueno, pues un cambio de rutinas. En vez de despertarme, hacer deporte, volver a casa, ducharme, desayunar y ponerme a trabajar, ese orden se invierte. Y las horas de deporte las tengo que situar justo después de las últimas sesiones que tengo con estudiantes por la mañana. ¿Por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque no ha sido hasta hoy cuando me he dado cuenta de que este nuevo horario de trabajo y de deporte ya forma parte de mis rutinas. Ha habido días en los que incluso ni he ido a hacer deporte porque estaba como descolocada. Me iba por la mañana y después de terminar de trabajar seguía haciendo las cosas que hacía antes y no las nuevas que tenía que hacer para cambiar esas rutinas. En fin, era un caos. Hoy, con la temperatura que hay, que es una temperatura muy cálida a estas horas, a pesar de que haya viento, lo estarás comprobando por mi pelo, que parezco Pocahontas, pues me podría haber ido a hacer deporte nada más despertarme, porque como te digo, la temperatura de estos días está siendo muy buena a esas horas. Pero no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? Bueno, pues básicamente porque mi cerebro ya ha entrado en una dinámica en la que no analiza esa información. Simplemente hace las cosas en momentos determinados, casi por inercia. Como cuando te estás lavando los dientes, coges el cepillo y automáticamente después echas la pasta de dientes. No creo que en ese momento tú pienses, ay, voy a coger mi cepillo de dientes. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Quizás echar la pasta o tengo que hacer alguna otra cosa. No, tú simplemente coges el cepillo, echas la pasta y lo haces, esa actividad la haces en automático. Este ejemplo que te he puesto, que es un ejemplo muy sencillo, es para que comprendas que así funciona el cerebro cuando entra en una dinámica de hábitos y rutinas. ¿Cuánto tiempo se tarda en crear una rutina? Bueno, seguro que ahora mismo estás pensando en los famosos 21 días, porque además seguro que viste en la tele un famoso programa de una muchacha que en 21 días pues hacía cosas varias. Pues no, eso de los 21 días no es cierto. Hay personas que sí que tardan 21 días en crear esa rutina, otras tardan 10, otras tardan 40 y otras tardan un año. ¿Por qué es tan importante que tengas esto en cuenta? Mira, si tú tienes en mente esa mentirijilla de los 21 días y te cuesta más tiempo crear, por ejemplo, una rutina específica de estudio que afecta a tu planificación, te vas a frustrar y vas a empezar a darte con ese látigo de la queja de, ay, que esto yo no lo puedo hacer, ay, que todo el mundo es capaz y yo no. Tú sí que lo puedes hacer y sí que eres capaz, pero necesitas un tiempo diferente para llegar a ese punto. ¿Esto es malo? No, no lo es siempre y cuando seas consciente de que esos tiempos que estás manejando son diferentes y de que estás haciendo todo lo posible por conseguirlo. Lo malo sería frustrarte queriendo acelerar un proceso para el que no existe acelerador, que yo sepa. Y también sería malo si te acomodas en el, bueno, ya me acostumbraré, y dejas pasar días y semanas y meses, y esas entras en eso que es tan peligroso que te aleja de tu objetivo y que se llama procrastinación. Pero bueno, de esto ya te hablaré con más calma en otro momento. Cuéntame, ¿cuánto te cuesta a ti crear un hábito o una rutina? ¿Eres de las que cuando se propone algo se esfuerza al máximo para conseguirlo? ¿O te dejas llevar por esos cantos de procrastinación tan atractivos? Cuéntame, que te leo. Y sí, llevo una camiseta de Harry Potter, pues porque soy fan. Y seguro que tú también, no lo niegues. Yo todavía sigo esperando mi carta de Hogwarts, pero no llega.